donde antes nos preguntábamos qué pasaba con el gas, o qué pasaba con la energía, o quién recogía la basura, o qué se hacía con las comunicaciones en cada uno de nuestros hogares. Estos hombres salieron a poner el pecho y pusieron su vida en peligro, pero hicieron esto en beneficio de todos nosotros. Colombia, después de 15 años, mejoraba los indicadores de competitividad a nivel internacional. Dejar la visión de futuro en un sector además que necesita de políticas continuadas, de construir sobre lo construido. Este tipo de evento le trae al país no solamente reactivación económica, sino conexiones que aportan al crecimiento y la construcción de país. Como gremio de servicios públicos nos permite estar a la vanguardia de los temas sectoriales y sobre todo la visión del gobierno nacional hacia la modernización de los servicios. Estoy aquí en el Congreso de Andesco, es un espacio muy importante para nosotros desde el sector porque podemos aprender de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, en materia de eficiencia energética, en materia de prestación de un mejor servicio para todos los ciudadanos. Días enteros, siempre le agradecí a todo el equipo humano de los servicios públicos de Colombia que le respondieron al país como nunca antes en su historia, y por eso nos sentimos orgullosos de ustedes, de lo que son, de sus trabajadores, y créanme que nunca tendremos palabras para agradecer cómo ustedes adaptaron a Colombia a semejante reto y permitieron que las familias tuvieran en sus servicios públicos la mejor respuesta en los hogares.